Estáis perfectas. A ver. Bula, primero voy a hablar, voy a dirigirme a las personas que me puedan estar viendo de mi blog, ¿vale? Y después ya empiezo a preguntarte, ¿vale? Sí. Venga, pues voy a empezar. Vale, voy a cerrar aquí porque hay mucho ruido. Ya. Vale, voy. Estoy aquí. Hola a todas, estoy súper contenta de que haya llegado el día por fin en el que os voy a poder presentar a Matthew Boulanjari, que como hemos estado hablando estos días, es la presidenta de Vela Venir, que es la contraparte única de Agua de Coco en Madagascar. Y nada, tenemos el honor de tenerla aquí, acompañada de Florentín, que es una trabajadora del proyecto. Y nada, no me enrollo más, os las presento ahora mismo. Hola Bula, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿estás por aquí? Es que ahora mismo, ahora te Sí. veo. ¿Qué tal? ¿Cómo Perfecto. estáis? Muy bien, estamos muy contentas de estar con vosotros. Yo Muy bien. también. Muchas gracias, por estar aquí, haber cuadrado horarios y todo. Bueno, pues Sí. como he estado hablando estos días con mis seguidoras, lo que quería hoy era presentar vuestro proyecto para que aquí en España también se conozca todo lo que estáis haciendo aquí en Madagascar. Entonces, bueno, ¿nos quieres explicar un poquito quién eres y qué es esto de Vela Venir? Entonces, Vela Venir es una ONG, trabaja con muchas mujeres, niños, y tenemos este proyecto de nueva para trabajar con muchas mujeres, y estas mujeres van a ir a un centro para hacer una formación, y después cuando se acabe formación, y creamos un empleo para esta madre, para que tengan un futuro mejor y mujer independencia. Entonces, esta señora trabaja ahí con nosotros ahora. Antes estaba alumno de este ONG de formación profesional. Muy bien. O sea, si te he entendido bien, primero las formáis a estas mujeres, ¿verdad? Les dais formación Sí. y después les dais trabajo, ¿verdad? Eso es. Muy Entonces, eran bien. madres capacitadas profesionalmente en nuestro proyecto. Y una vez finalizado esta capacitación, y les creamos un empleo para ganar su vida. Perfecto. Maravilloso. ¿Cómo nació esta Sí. iniciativa, Bula? ¿Cuánto hace que estáis con este proyecto? Entonces, este proyecto nació, que he dicho antes, pero hay muchas madres que no tienen trabajo, tienen Ya. muchos niños y no tienen comida, no tienen nada. Entonces fuimos en su barrio y hacemos una encuesta, y la madre viene a buscarnos y viene para el centro, y ahí hay mucho, pero no podemos coger todo. Claro. Entonces cogemos 40 madres o 50, y ahí haciendo una práctica de trabajo, aprendiendo. Y después, ahora ya hace 3 años que hacemos este trabajo. Entonces, nací ahí hace 3 años, y esta mujer, cuando se acabe formación, y ya buscamos una creación, un empleo para que ellos ganen su vida, que pueden trabajar, que de ahora tiene la comida, su niño va en el cole y tiene un cambio enorme de su vida. Claro. ¿Y qué tipos de empleo les proporcionáis? ¿Hay diferentes Entonces, empleos? si esta mujer es, por ejemplo, trabaja vender comida preparada, pero ella trabaja para sí misma. Entonces, ella prepara vender comida preparada para ella a la calle, hacer Ajá, cesterías, sí. y también costureras, por ejemplo, ella costureras, y hay Sí. cocineras, y hay mucho de ella trabaja en el proyecto de ONG para ferir, ONG, que aquí estamos, el proyecto de agua de coco aquí en Madagascar. Sí. Y hay algún también están regresado a la escuela cuando se acaba y se va a la escuela otra vez. Muy bien, muy bien. Concretamente, en este caso, ¿no? De Florentín, que es costurera, cose compresas de tela, ¿verdad? Sí. ¿Cómo
¿Cómo afecta esto a la sociedad el hecho de coser compresas de tela? ¿Cómo viven las niñas la menstruación ahora que están con este tipo de Sí. compresas? Sí, ella está muy contenta. Y para ella es muy interesante para ella y para todas las mujeres. Son nuevas para ella, un proyecto nuevo. Y para ellos, para contar su barrio y sus amigas. Y está muy contenta de trabajar con nosotros porque ellos, parece, la gente trabaja, sale en casa, se va a Claro. trabajar, después se vuelve a su casa. Entonces, para ellos, muy contenta, muy interesante y siempre con nosotros. Eso es muy importante para nuestro proyecto. Claro, tienen una independencia, ¿no? Tienen Eso independencia, es, claro. Es muy sí. bonito. Pero el hecho de hacer las compresas de tela, ¿esto cómo afecta a la sociedad? Quiero decir, antes de usar compresas de tela, estas niñas, ¿cómo gestionaban su menstruación? ¿Lo Sí, eso es hacían? una buena pregunta, pero no hay una tela que una, por ejemplo, una vestido rotos y Sí. le ponemos dentro y lo vamos y hay algún que no tiene porque no tiene dinero para comprar compresas y no sé cómo, porque un barrio no tiene dinero, no tiene nada. Claro. Entonces yo me pregunto a mí mismo también cómo se hacen. Pero Claro. hay algún niño que aquí con nosotros vive aquí que no tiene nada y se ve, cuando tiene sangre se ve toda la ropa porque no Claro. tienen. Entonces, esto, gracias a esto, compresa que estamos haciendo, que se pone limpio y practicas para usarlo. Eso es. Vale. Claro, esto quería preguntarte también, si además de coser y además de darles esta formación para trabajar, si también les dais un poco de formación en educación menstrual o en educación de salud, les explicáis, ¿verdad? Sí, claro, hay una sensibilización detrás también. Y nosotros estamos haciendo sensibilización también para nuestro alumno, porque tenemos muchas niñas, nuestro alumno en la escuela, ahí el foyer social, en el barrio, y esto vamos a darlo gratis. Y hay un papel pequeño para explicarlo, para que se tenga limpia, cómo hace el agua, cómo hace el cuadro, tenemos que guardarlo bien. Claro. Limpica y tal, entonces hay una sensibilización siempre detrás. Claro, muy bien, me parece muy Sí. bien. ¿Y las mujeres utilizan, las que pueden permitírselo, las que pueden pagar, utilizan estas compresas de tela? ¿Las Sí, sí, utilizan sí, sí, y sí. están contentas? ¿No, no les da vergüenza tener que lavar y colgarlas y que las vean? ¿No pasan estas cosas? Sí, no, sí. Ella es muy cierta que se muestra que te mostrar que tiene esto, que Muy se pone bien. para secarlo, sin nada. Hay un problema de tabú antes, pero ahora Muy no, bien. para ellos es muy importante, para ellos están muy contentas, muy feliz. Sí, he cambiado mucho. Muy Sí, cuando bien. yo hablo mucho con las mujeres en el barrio, y no, que todo muy contenta. Sí, todo el mundo quiere tenerlo. Claro, Sí. claro. Bula, jo, pues qué bien, me encanta que me expliques todo esto, me hace muy feliz. Y me Sí, gustaría sí. hablar con Florentín. ¿Tú me podrás ayudar a traducir, por favor? Vale, Sí. vale. Bueno, me gustaría saber, si no es mucho preguntar, me gustaría saber su edad. ¿Cuántos años tiene Florentín? De todo el Florentín. Florentín tiene 28 años. Muy bien. Y bueno, me gustaría saber qué supuso para ella cuando tuvo la menstruación. Si fue algo bueno o malo, ¿no? Para ella, ¿cómo lo vivió? ¿Tiene magia? Sí. Yo hablo más fuerte. Espera un momento porque vamos a hacer algo muy. Una para firmar muy prisa, ahora ya.
miram ten mas zany anao a aza te mamaky loatra fa miram ten mas de aza fa inao tsara zany izy hoe ahoana zany a fahafantaranao an'le izy any tsy mamaky fa miteny tsotra sy didy sy ahoana zany a ny fahitanao an'le le fotoana zany mandeha isam-bolana amin'ny fiainanao fahatongavan'ny fotoako sam-bola zany ve dia zavatra ara-dalàna izay mahazo ny vehivavy Y dice que este periódico, este periodo, para mí es un algo normal, que las mujeres pueden tenerlo una vez al mes, entonces para ellos es normal. Muy bien, muy bien. Quería preguntárselo porque yo estoy acostumbrada a hablar con mujeres de otros países donde la menstruación es algo muy, lo ven como algo muy malo. Entonces, sí, yo quería saber aquí, ¿no?, en Madagascar, o concretamente aquí donde estáis vosotras, cómo lo viven. Pero bueno, me alegro de que lo vivan con la naturalidad. Perfecto. Claro. Perfecto. Uh-huh. Y quería saber también para Florentín, cómo, o sea, ¿qué ha supuesto para ella en su día a día utilizar estas compresas? Si ha cambiado, si está más cómoda, si está más libre, ¿no? Supongo que sí. No sé si te quieren ir, para pensar en los servicios, a sanar los años, a mis fiendas, no, y no sé si te quieren a mis fiendas, no. Tiene que mirar el pulso, no. Mi servicio empieza en el día, la no mis fiendas, no. A mi tutu mi fiendas, no. Y se han vuelto enamorado empieza en el día, no. Y se han suajo a mi río. Dice que los compresa es muy importante para su vida, porque para respetar la ¿cómo se llama esto? La ambiente, el medio ambiente. ¿Cómo se llama esto? La sí, environment. No me acuerdo cómo se llama este el medio ambiente. El medio ambiente, para el entorno. Respetar el medio ambiente, perdón, y también no gasta dinero para el mes que no tengan y también para ellos es fácil de usar y es también se porta muy bien para el, muy cómodo con compresa y ella también ya es comparte sus beneficios con sus amigas también. Ay, muy ella. Bien, muy bien, claro. Claro, me imagino que también algo muy bonito de este proyecto es que una de las personas, una mujer, trabaja y aprende y después se lo debe explicar a la comunidad también, ¿verdad? Sí, a sus amigas. A sus amigas, claro. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya me has explicado que para la economía de estas mujeres este proyecto es muy importante, pero me gustaría saber, que me explique Florentín, cómo ha cambiado su vida, ¿no? Antes de conoceros y, o de formar parte de tu proyecto. No. Ahora sí, ¿no? Si ufan, si no nos han ya amnio sabotea yo, y no han ya no ita nos han si ufan, si no. Ita no otro no es tanto, tiene no otro no es de tener si que ino ni ufan, si no nos si me ha ido no me han acatado uno se ha ido en pie, ando ando ando. Ten más, tiene que hablar más fuerte. No pasa nada. Era kamjao fam karakara tiana ko le famlam sira hilate na fanyazo tena ya. Y dice que este proyecto es una gran cosa para ella porque antes sufrido muchísimo en su vida que no tiene dinero, no tiene comida, entonces ahora se ha cambiado mucho su vida porque tiene empleo y he cambiado completo su vida porque tiene futuro ella y su hijo también. Muy bien. Pues, Bula, muchísimas gracias. Bueno, quería preguntarte una última cosa, porque en Agua de Coco me han explicado que juntamente con Run the World organizan... ¿verdad? Organizan viajes para conoceros sobre el terreno, ¿no? Y tú participaste hace tiempo, ¿verdad? En uno de estos viajes. ¿Nos podrías explicar un poquito? Sí, yo he hecho mucho, andando mucho.
Pero yo estoy haciendo deporte porque hay un grupo de mujeres también aquí y ahora vamos juntos desde allí y seguimos uh-huh. hasta ahora. Pero es bueno para la salud. Yo cuando me levanto muy pronto para la mañana, yo hago, por ejemplo, el sábado, hago 15, 16 kilómetros. El wow. miércoles yo hago 12 kilómetros porque tenemos que trabajar después. Entonces, hacemos menos, pero yo tengo ganas para trabajar. Y claro. despierto bien durante el día. Y es bueno para mi salud y hasta ahora lo seguimos sin parar. Entonces, para ella y para mí, andamos muchísima. También hay mucha gente también aquí trabaja con nosotros, los voluntarios, voluntarias, también andar mucho. Claro, muy bien. Y, o sea, estos viajes solidarios que se organizan a Madagascar con Run the World, ¿tú lo hiciste caminando, lo hiciste en bicicleta? Me han dicho que hiciste uno hace tiempo, no sé si estoy equivocada. Ah, sí, hace tiempo. Nosotros fuimos caminando. Este hacemos un Push Me Baby, eso, ¿no? Eso hacemos una vez al año con sí. nuestro alumno, los voluntarios, el empleo de proyecto de ONG. Y sí. andamos, hacemos 30 kilómetros de donde vivimos hasta en Manguili. Ajá. Y es una pasada muy bueno. Entonces ya estábamos, yo creo que ya tenemos 80 personas andar de aquí hasta el Manguil 30 kilómetros. Y después cuando llegamos ahí, tenemos un día para nosotros, hay una actividad, mucha actividad al mar, pues que es cerca del mar. Estamos claro, en el mar. Claro. Y después hay un baile entre nosotros y el día siguiente hay mucho sensibilización de baloncesto, hay básquet y hay muchas cosas. Y el día siguiente por la tarde volvamos junto aquí donde vivimos, en Chuliar. Muy bien. Y en estos viajes que hacéis, ¿conocéis a otros proyectos o a otras ONGs que hay en Madagascar? ¿Vais conociendo otras? Eso solo nosotros, porque hay algunos, por ejemplo, este año una asociación, se llama esto, un grupo de mujeres, ayuda a los niños, la gente aquí en Tuliar, fue con nosotros, porque sabía que hay un marcha que vamos a hacer andando de aquí hasta allá en Manquil, 30 kilómetros, ella es muy interesante. Entonces, había 12 mujeres que han venido con nosotros. Entonces, ella conoce el proyecto ahí en Manguili, porque tenemos mucho proyecto ahí, y aprovechar, mirar lo que hacemos también, y los niños ya lo saben, porque se van para allá de vacaciones también. Para ellos claro. es muy importante. Estaba muy contenta para conocer el proyecto de nuestra ONG para ellas. Claro, muy bien, Bula. Pues os agradezco muchísimo que hayáis estado este ratito conmigo y espero que todo el mundo que nos esté escuchando, ahora dejaré por aquí el enlace al proyecto, a Agua de Coco y que se enteren bien de todo lo bueno que hacéis. Y sí, Florentín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, a nosotros, muchísimas gracias. Sí, muy bien. Que vaya muy bien. Un beso. Sí, igualmente. Un beso. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Un beso fuerte. Adiós. Chao. Espera, que ahora no sé si Salud entrará. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Salud, ¿necesitas que alarguemos o repitamos alguna cosa? No, bueno, solo en principio yo veré cómo hago con el tema de la edición. Vamos a repetir la última parte para hablar concretamente, Bula, del Rulmon Coco, ¿vale? Claro, es que no sabía cómo preguntártelo exactamente. Tantos viajes, pues claro, claro, yo no se lo he mencionado antes, esta claro, pregunta sí. no se la mandé a Bula. Entonces no. Vale. Es que yo no he dicho exactamente Rulmon Coco. Yo le he preguntado. Sí, no, perdón. Vale, es eso, es contar un poco la experiencia del Rulmon Coco para invitar a la gente a que venga,
¿vale? Bulada, a que se apunte al viaje en bici. Pues nada. Repetimos eso y vale. Yo ya miro cómo lo encajo. ¿Vale? Vale. Vale. Bula, pues te voy a volver a preguntar esta última, ¿vale? Vale. Vale. Sí. Espera, ¿cómo empiezo? A ver. Bula, mira, explícanos un poquito para que nuestras seguidoras sepan cómo pueden venir a ver este proyecto en primera persona. Explícanos un poco tu experiencia. No pasa nada. Sí, espera. Tranquila. Entonces, voy a explicar un poquito ese rumbo coco. Espera, Bula. Vuelvo a preguntar, sí, ¿vale? Sí. Porque no la he preguntado entera. Y así. Un momento, pues. Sí, no pasa nada. Un segundo. ¿Aló? Oui. ¿Alé, cuándo no eres falteo para mano de tercio? ¿Quieres decir que fíjate leís? Diga, ¿no? Ok. ¿Esto es la última vez que tiene, Daniel? La saca full. La saca full. Ah, te va a mirar, te pides que tú ganas, ok, a tu suite. Ok, a tu suite, ok. Perdón. No pasa nada. Voy a volver a preguntar, ¿sí? Uh-huh. Bula, mira, sabemos que Agua de Coco, juntamente con Run the World, organizan unos viajes solidarios aquí a Madagascar, ¿verdad? Que son unas rutas que se hacen en bicicleta. Y tú participaste en uno de hace tiempo. Espera. Tranquila. ¿Aló? Vale, pues entonces ya aprovecho y formulen la pregunta más o menos como la formulaste antes, pues, ¿vale? Pues, la última pregunta, pues, entonces que empiece como, bueno, y ya para terminar, la última pregunta, eso, y ya sí, ¿vale? Solo... Perdona, Salud, ¿qué quieres que diga? Es que no te he oído bien. ¿Qué digo? Y ya para terminar, la última pregunta. Claro, para que sea más o menos como... Para que lo puedas enlazar. Sí, para que lo pueda enlazar. Y ya para terminar, una última pregunta. Vale, ¿y la formulo como ahora he hecho en la última vez? Nuestras seguidoras se están preguntando cómo pueden conocer los proyectos en primera persona, tenéis una iniciativa de viajes solidarios en bicicleta. Vale. ¿Pero nombro a Run the World o no? Sí, nombra a Run the World. Vale. Pues venga, voy. Bula, y ya para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta y es para que nos expliques, para que lo sepan nuestras seguidoras, ¿qué son estos viajes solidarios que organiza Agua de Coco junto con Run the World, que son rutas en bicicleta, ¿verdad?, por el sur de Madagascar? ¿Nos explicas un poquito tu experiencia? Vale, esto es un... ¿Cómo se llama esto? Un camino muy largo, 500 kilómetros, y lo hacemos con bicicleta. Entonces, una vez fuimos con la gente de Francia, y fuimos una vez con la gente de La Reunión y con la gente de aquí en Madagascar. Esto, hay un paisaje muy bonito. Y hay un sitio, un barrio, cada vez se cambia. Y también tenemos un proyecto ahí en Fendaratsua, antes de salir, y para mirarlo también antes de salir, porque hay el punto de salir, y aquí en estudiar el proyecto aquí, el punto de llegada. Entonces, eso, una semana muy bonito, muy bonito, y para mí es un inolvidable. Pero mucho viaje y también en bicicleta. Yo no voy con bici porque yo hago para logística la comida, preparar el hotel, porque hay mucho calabario, hay hotel y donde vamos a dormir por la noche. Y hay un momento que hacemos un picnic porque no hay hotel y hacemos un picnic. Y después hay un hotel buena y comemos ahí, cenamos ahí. Después el día siguiente tenemos que acabar para una semana
500 kilómetros. Entonces, esto es un algo muy bonito, inolvidable. Si quieres, estoy a hablar con la gente, si quieres venir con nosotros, pero esto estamos aquí esperando de vosotros para estar aquí en Madagascar, aprovechar este de bicicleta de 500 kilómetros de Fenaratsúa hasta Tuliar. Me encantaría. La verdad es que este año me parece que con lo del COVID todavía va a ser un poco diferente, ¿verdad? Que ahora lo hacéis virtual. Sí. ¿Verdad? Esto bueno. Con el tema de COVID no lo hacemos. Claro. Y claro. Esperamos, tenemos que rezar mucho para el año que viene. Bueno, seguro que sí. Y si puedo, me apunto. Sí, Bula. Claro, esperamos, aquí estamos. Claro que sí. Me gustaría. Y a mí. Bula, muchas gracias. Muchas de gracias. Nada, muchísimas yo gracias. Creo, creo que ahora sí, ya. Hemos pasado muy bien sí. Por vosotros también. Yo también. Dale gracias de mi parte a Florentín. Sí, yo lo pienso que no aún. Sí. Venga, un beso fuerte. Un beso. Adiós. Adiós, gracias. Hasta la que viene con bicicleta. Eso. Sí, salud. Un beso fuerte, adiós. Un beso. Salud. Vale, sí, genial. Pues ¿sí? Ahora sí, perfecto. ¿Lo podrás empalmar con el final de antes? Sí, sin problema, sin problema. Pues ya está. Vale, pues cualquier cosita hablamos y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres. Vale, gracias. Me voy. Bueno, que tengáis buena tarde. Adiós. Igualmente, adiós.